Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a Todo Fútbol Entrevistas. Hoy estamos aquí en nuestra sección de futbolistas legendarios y hoy tenemos el lujo y el placer de tener con nosotros a, bueno, a todo un campeón de Copa del Rey, de Supercopa de España, al portero del Superdeport y bueno, y además tres veces Zamora en su carrera, como es Francisco Liaño, Paco Liaño. Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de poder conversar un rato sobre lo que gustéis. Muy bien, Paco. Pues nada, queríamos un poco repasar tu carrera, ¿no? Y también un poco en la parte final de la entrevista, queríamos, bueno, hablar un poco de la actualidad del Depor y del Racing de Santander, que bueno, que son tus dos amores, ¿no? Y nada, si te parece, me gustaría empezar preguntándote ¿cómo escoge, en tu caso, uno ser portero? Bueno, pues todo comenzó, digamos, como una cosa que ocurre normalmente entre críos. Yo de pequeño era bajito y gordo. Y ya sabes que la crueldad que existe entre los niños, pues era tal que muchas veces cuando quería meterme a jugar un partido me decían que o me ponía de portero o no me dejaban jugar por aquello de que corría poco. Entonces así empezó. Lo curioso es que me fue gustando y ya nunca más intenté jugar de otra cosa que no fuera de portero. Enseguida me federé para jugar, bueno, primero en playeros y ese tipo de torneos de edad infantil, pero insisto que nunca intenté ser otra cosa que no fuera ser portero. Y bueno, tu primer equipo fue el de tu pueblo, ¿no? El Arde, ¿no? El club de fútbol, ¿no? Antes de fichar por el Racing. ¿Qué recuerdos tienes de esa época de defender los colores del equipo de tu pueblo? Maravillosos, porque uno no nace del Madrid o del Barcelona, al menos en mi caso. Yo nací en un pueblo de Cantabria, muy cerca de Santander, en Maliaño, y allí el equipo que tenía, digamos, su sede era el Arde, un equipo que mucha gente se recordará de él porque el año pasado tuvo la oportunidad de jugar la Copa del Rey frente al Sevilla. Y bueno, pues allí empecé, allí iba a entrenar un par de días a la semana, andando desde mi casa. Con mis amigos y yo lo tengo muy presente, vamos, era el típico equipo de pueblo que tenía un campo de hierba natural solamente en primavera, para el resto del año era barro, y allí iba a entrenar, entrenábamos muchas veces, sobre todo en el invierno, con las luces de un par de coches que se ponían detrás de las porterías y había iluminación artificial ni nada que se le pareciera. Es decir, el fútbol de nuestra época era bien distinto al fútbol que les ha tocado vivir, por ejemplo, a mis hijos, que ya prácticamente ni se han manchado de barro porque lo han hecho en la hierba artificial que tanto se estila a día de hoy. Sí, además que cada vez las quieren hacer más modernas, ¿no? Ahora también quieren hacerla de fibras de coco. La verdad es que otros tiempos, ¿eh? Creo que al final la ilusión que teníamos nosotros, yo siempre lo digo, que creo que se ha perdido. Nosotros ya digo, yo vivía, ya te digo, en Cantabria, en Santander, llovía prácticamente todos los días del invierno, cosa que ahora que tampoco ocurre. Y ya recuerdo, pues eso, que mis entrenamientos al terminar me tenía que meter con la ropa llena de barro a la ducha, porque claro, si llegaba a casa con esa calzonada de barro, mi madre no me dejaba entrar. Entonces, bueno, pues me tenía que duchar con la ropa, luego la metía en la bolsa, pesaba como un muerto. Y con ella tenía que ir cargando hasta casa un par de kilómetros, ya digo, que iba andando desde mi casa al campo de entrenamiento. Y eso lo tengo muy presente y además, ya digo, que lo digo con orgullo y no echo para nada en falta, pues es un poco el fútbol de hoy en día, donde creo que los niños se frustran muy pronto precisamente porque todo lo que tienen es demasiado. Estrenan botas para entrenar cada poco tiempo, los porteros utilizan guantes nuevos para entrenar, bueno, todo ese tipo de cosas propias de nuestra sociedad. Que a ver, de alguna manera las envidias, pero que creo que tampoco ayuda en exceso a los niños. Se ha cambiado todo, ¿no? Incluso también los tacos, ¿no? Que antes eran de aluminio, ¿no? Recuerdo que cambiaba, siendo profesional, siempre antes de cada partido revisaba mis botas y cambiaba los tacos y los ponía del tamaño adecuado un poco a las condiciones de los campos donde jugabas, más largos, más cortos. Pero casi siempre tenían que ser los más largos que había, insisto, porque los campos estaban de barro, de tal manera que no es la primera vez que en un campo de fútbol, en la zona de la portería,
el propio barro de la portería me hacía chupones y perdía la bota. O sea que son cosas que hoy en día prácticamente no se pueden ver porque a poco que llueva y sobre todo en el fútbol profesional los partidos se suspenden. Sí. Bueno, ahora hablaremos de tu etapa en el Racing, pero antes de hablar de la etapa del Racing, porque va un poco ligada, ¿no? A la pregunta que te voy a hacer, preguntarte, ¿cuándo te das cuenta de que puedes ser profesional, de que puedes ganarte la vida del fútbol? Pues creo que a lo mejor es en ese paso, ¿no? Que das de Velarde, ¿no? Al Racing de Santander, ¿no? Uno de los momentos más importantes digamos, de mi inicio en el fútbol profesional se da justo en la edad juvenil, ya hasta prejuveniles, que en aquella época era una categoría que ahora ya no existe, ahora creo que son cadetes. Yo me ficha al Racing de Santander para jugar lo que era la división de honor de juveniles, que ya salías de tu provincia, ya jugabas con el Atleti, con la Real, con el Zaragoza, con equipos ya de cierto nivel. Y el segundo año, a mí me llama la selección española juvenil, sub-18. En aquellos tiempos lo dirigía Chus Pereda, y a partir de ese momento, por así decirlo, se despierta en mí un poco la ambición de llegar al fútbol profesional. Entonces ya ese mismo año empiezo a entrenar algunos días de la semana con la primera plantilla del Racing de Santander como tercer, cuarto portero. Y a partir de ahí, digamos que empiezo a pensar que lo de llegar al fútbol profesional pu pudiera ser posible. Entonces, bueno, pues ese, por así decirlo, es el momento en que yo intento por todos los medios el poner de mi parte lo máximo para llegar a ser futbolista profesional. Sí, bueno, y luego en la etapa del Racing, imagino que te hubiese gustado tener más protagonismo, ¿no? Porque siendo cántabro, pues y siendo del Racing, como me consta que eres, de corazón, pues la verdad es que quizás es una de las pequeñas frustraciones que te quedan, ¿no? En tu carrera, el no haber podido jugar más con el Racing o retirarte en el Racing, ¿no? Yo te puedo decir que yo he sido 15 años, digamos, yo he estado 15 años dado de alta como futbolista profesional. Los 7 primeros fueron en el Racing de Santander, desde los 18, recién acabada la etapa juvenil, hasta los 25. Tuve la fortuna de debutar en primera división con el Racing con apenas 18 años. Un partido contra el Athletic Club de Bilbao en el viejo Sardinero. Y además me acuerdo que ganamos 1-0 y bueno, para mí ese es un día que está marcado en mi calendario futbolístico. Pero lo cierto es que tuve muy poca ocasión de jugar, no se dieron las circunstancias y claro, fueron 7 años muy duros de suplencia, donde afortunadamente nunca perdí la ilusión de jugar al fútbol y de entrenar en el día a día lo máximo posible. En esos 7 años apenas llegué a disputar 20, 25 partidos, fíjate lo que eso supone en la vida de cualquier profesional, de cualquier ámbito. O sea, tú piensas que estás 7 años ejerciendo una profesión y durante ese tiempo apenas tienes la oportunidad de demostrar unos poquitos días cuál es o lo que se supone que puedes valer. Entonces ahí, en aquella época había una ley en el fútbol que era el derecho de retención que se tenía sobre los futbolistas profesionales, que hasta los 25 años no te podías liberar de tu ficha con el equipo al que pertenecías. Entonces yo cuando cumplí los 25, acabé mi contrato con el Racing. Ese año el Racing bajó a segunda B, y yo me pude marchar y firmé por un equipo que lo único que me ofreció en este caso fue tratar de promocionarme deportivamente para el año siguiente venderme y hacer dinero. Me estoy refiriendo al Sestao, un equipo que vivía un poco de ese tipo de fichajes para luego vender y sanear su economía. Y afortunadamente todo salió bien. Estuve un año en el Sestao. Conseguí el trofeo Zamora de Segunda División en una temporada que yo recuerdo con muchísimo cariño, porque me sirvió a mí personalmente para reivindicarme y demostrarme que no estaba equivocado, que podía jugar al fútbol. Y ese año es cuando me ficha el Deportivo, aunque también hay un poco, digamos, de trampa. O sea, porque ese año hago una gran temporada con el Deportivo. Recuerdo que tengo recortes por guardados incluso de que había 7, 8 equipos de primera división que habían mostrado interés por ficharme, pero lo cierto es que al comienzo de la temporada nadie me había fichado y yo tenía que volver a entrenar con el Sestao. Y en la primera semana les dije que yo evidentemente no me podía permitir el lujo
de seguir un año allí jugando prácticamente gratis, con viajes de por medio Santander-Sestao o Sestao-Santander, estaba perdiendo dinero. Y claro, no me lo podía permitir y había decidido, por así decirlo, el dejar el fútbol, al menos el fútbol profesional, volverme a mi casa a Santander y jugar pues en el Velarde, en tercera división o en regional preferente, que era, no recuerdo ahora mismo la categoría en la que estaba mi equipo del pueblo. Pero bueno, se dio una circunstancia que el Deportivo se lesionó el portero que había fichado en su retorno a la primera división. Y fue cuando me llamaron de urgencia y un viernes me llamaron y el domingo ya era futbolista profesional del Depor. Cómo es el destino, ¿no? A veces, ¿no? De caprichoso, ¿no? Se tiene que dar, en este caso, la lesión de un compañero, en este caso fue de Canales, que había hecho la temporada anterior una temporada increíble con él. Perteneciendo al Real Madrid, Castilla había estado cedido en el Logroñés y había hecho una muy buena temporada. Pero de buenas a primeras llegó al Depor y se lesionó de un cruzado y tuvieron que fichar otro portero y ahí se me abrió la puerta, digamos, la época mejor de mi carrera deportiva, de los 5 años que estuve en el Depor, donde afortunadamente para mí disfruté la parte buena de fútbol profesional. Y ya para dejar así un poco el tema del Racing, del Racing Santander, en lo que vienen siendo tu etapa, tus años, una pregunta que te quería hacer era, ¿tú qué has vivido o qué has estado en los dos estadios? ¿Con cuál te quedas? ¿Con el nuevo Sardinero o con el antiguo Sardinero? Tenía un encanto especial. A ver, a mí me marcó porque, claro, yo fui primero espectador, el primer partido de fútbol profesional que vi en mi vida lo vi en el viejo Sardinero, allí en la general, detrás de la portería. Era Damas, el portero del Racing de Santander, y aquello lo tengo grabado en mi mente, bueno, pues como un momento histórico. Luego también tuve la oportunidad de participar en la inauguración del nuevo Sardinero. Jugamos un partido contra el Oviedo en la previa de un Everton Real Madrid, que era un poco el partido que se había encargado para inaugurar aquel nuevo estadio. Evidentemente, a ver, hoy en día no se entendería el fútbol en los viejos campos de Sport del Sardinero, pero es que allí entrenábamos debajo de aquella tribuna. Los inviernos eran durísimos, ya te digo, porque todo el campo era barro, ¿no? Y cuando empezaban a salir las margaritas por la zona de las bandas, era un poco el momento en que decías que había llegado la primavera y que ibas a poder jugar un poco al fútbol con el balón por el suelo, porque el resto era patapum para arriba y que la pelea eran los grandes. Bueno, todo tiene su encanto, pero desde luego que yo me quedo con el fútbol de hoy en día, con esos maravillosos estadios y esos césped que parecen un jardín. Y bueno, hablábamos del Sestao, ¿no? Un equipo que, bueno, que te acogió, ¿no? Te dio esa oportunidad, ¿no? De disponer de minutos, de promocionarte, como tú bien has dicho. Y bueno, es un equipo, o sea, un club que tenía un estadio pequeño, mucho frío, el típico campo embarrado, como bien estábamos comentando también. Y bueno, y además, la estética del fútbol inglés, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de ese campo cuando lo viste por primera vez, pequeño, embarrado, esa estética inglesa? Porque me había tocado ir a jugar allí con el Racing de Santander, precisamente, no a jugar, a estar de suplente, o sea que lo que más conocía de aquel estadio era el banquillo. Entonces, pero bueno, para mí el recuerdo que tengo de mi etapa en el Sestao, insisto, en que es buenísimo, porque estando en el fútbol profesional, piensa que allí entrenábamos por las tardes, porque el pleno de los jugadores. Yo creo que el único profesional, entre comillas, que había allí que no hacía otra cosa que jugar al fútbol era yo. El resto de mis compañeros o estudiaban o trabajaban, por eso se entrenaba por las tardes. Y en este caso, pues el propio entrenador se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar a una empresa General Eléctrica allí en el Gran Bilbao que se llama. Salía a las 2, comía y venía a las Llanas a trabajar. A entrenar. Un hombre que además ni tenía coche. Me refiero que fue un año en el que era volver a vivir un poco el fútbol aficionado, pero compitiendo en una categoría profesional. Los viajes se hacían en autobús, se terminaban los partidos y volvíamos a casa
con muchos jugadores durmiendo en el pasillo del autobús para llevar las piernas estiradas, no eran los autobuses de hoy en día. En fin, que todo era mucho más duro, si cabe, que lo que ya en aquellos momentos yo había tenido la oportunidad de disfrutar en el Racing de Santander, que era todo, bueno, pues mucho más organizado. Entrenábamos todos los días en las llanas, allí no había una instalación alternativa. Imagínate en el invierno que lo único que pisábamos muchos días eran las bandas para tratar de conservar un poquito el campo de fútbol. Bueno, todo muy diferente, insisto, de lo que aspira un club de fútbol profesional, pero con un cariño y con una entrega de toda la gente que digamos que hacía posible que aquello existiera, que al final lo que te queda es, bueno, más es, al menos a mí, lo que más me queda es el cariño y el trabajo, el esfuerzo de toda aquella gente que el hecho de que luego tuvieras que enfrentarte con equipos con mucho mayor poder adquisitivo que el de aquel estado. Y he estado revisando, Paco, alguno de tus compañeros, ¿no? De la plantilla de ese Sestao que compartieron contigo vestuario. Me ha llamado especialmente la atención dos nombres, el mítico Carmona y Mendilibar, que hoy en día es el entrenador de Olympiacos, exentrenador de Sevilla, Eibar y compañía. ¿Qué tal estar con estas eminencias? En compartiendo vestuario en aquel entonces como compañeros de equipo, ¿no? Por así decirlo, estaba en sus comienzos. Era un jugador joven, incluso yo creo que era más, incluso más joven que yo, que venía de Vitoria, que venía todos los días desde Vitoria también a entrenar con otro grupo de tres, cuatro jugadores que venían desde allí en un coche. Estaba intentando, pues lo mismo que todos, hacerse un hueco en el fútbol profesional y él fue de los pocos que tuvo la suerte de llegar a jugar en primera división y de tener una trayectoria un poquito más larga. Mendilibar, sin embargo, ya era el veterano, era uno de los veteranos del equipo, junto con Alfonso del Barrio, que había sido otro jugador ya, digamos, con cierta trayectoria profesional. Mendilibar era, por así decirlo, el jugador con más técnica que tenía aquel equipo. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? A Mendilibar, que se le ha tachado de fútbol rudo, vertical, pues en aquel equipo era el jugador de más categoría. Era, bueno, pues como lo habéis visto luego como entrenador, un tío humilde, con un discurso de fútbol muy sencillo, muy, muy, muy amable, pero que ya te digo, que era uno más en aquel vestuario donde predominaba la gente joven y él era un poco la excepción, ya digo, él estaba ya de vuelta en el fútbol profesional y creo que fue su último año de futbolista profesional, precisamente el que coincidió conmigo en aquel Sestao, que entrenaba, por cierto, que no hemos dicho, Blas Tiarreta, que es un tipo de estos del fútbol de toda la vida de los pueblos, que se conocía a todos los chavales que podía haber en el fútbol vasco que podían tener cierta trayectoria y que le encantaba el fútbol. Era maravilloso hablar de fútbol con él, hincha del Atleti acérrimo, que luego al año siguiente le fichó también el Atleti para sus secciones, digamos, para el Bilbao Atleti, de entrenador. Y bueno, hemos hablado antes de pequeñas frustraciones, ahora seguiremos hablando de deporte, evidentemente, pero hemos hablado antes de frustraciones que has tenido, ¿no? Como por ejemplo la de que te hubiese gustado más jugar en casa, en tu Racing, ¿no? Me gustaría también hablar de otras dos frustraciones que yo creo que junto con la del Racing son tus tres grandes espinitas clavadas, ¿no? Una puede que sea la selección española, ¿no? Porque quizás el que no te llamara Clemente, ¿no? Que era por aquel entonces el seleccionador para, creo que era una cita mundialista, ¿no? Y justo fue en la temporada en la que fuiste la temporada del récord, ¿no? Del famoso récord de los 18 La del goles, ¿no? En penalti, 38 partidos. sí, la del penalti de Yuki famoso, pues esa. Exacto, ¿no? Que fue también la de, que solamente te marcaron 18 goles en 38 partidos, ¿no? No te llamó Clemente, ¿no? Para hacer mundialista, creo que se decantó por Zubizarreta, no sé si estaba Cañizares ya, y el otro no sé si era Lopetegui o era Molina, ¿no? Sí. A ver, frustración como tal no la puedo llamar. Frustración, insisto, para mí frustración fue no haber podido triunfar en mi equipo del alma, mi equipo de materno, por así decirlo, en el Racing de Santander. Esa es mi principal frustración. Lo de no ir a la selección, digamos que fue algo que me quedó ahí, pero yo no tengo nada que reprochar en este caso ni a Javi Clemente, porque al fin y al cabo él era el seleccionador y eligió su trío de porteros, bueno, pues con la libertad que le daba el ser seleccionador.
Sí que creo que en el fútbol más actual, en el fútbol de La Fuente, en el fútbol de Luis Enrique, por así decirlo, los últimos seleccionadores, probablemente sí que hubiera tenido alguna más oportunidades de haber ido, porque ahí sí que se ha ido llevando a, digamos, a los porteros y jugadores que en un momento dado estaban dando un rendimiento extraordinario. Creo que en esas circunstancias probablemente sí que hubiera tenido alguna opción de ir, porque sin duda esa temporada de la Liga famosa, que batimos el récord de equipo menos goleado de la historia en promedio y demás, creo que hizo méritos suficientes o tantos como el que más para haber sido seleccionado. Pero insisto, en aquellos momentos yo recuerdo que se polemizaba con Clemente, que incluso llevaba jugadores que no eran titulares en sus equipos. El caso de Julio Salinas, que era suplente habitual en el Barça. Bueno, era otro fútbol, e insisto, ¿me hubiera gustado? Sí. ¿No se dio? Pues nada que decir, ya digo, no me queda como una, porque sinceramente, lo que yo viví en el Deportivo en esos 5 años en los que estuve en La Coruña, para mí ha valido la pena mucho más que los otros de 15 años profesional, que los otros 10 años, por así decirlo, que no he vivido la parte buena del futbolista profesional. Y bueno, también tú comentabas eso, que quizás si hubiesen sido otros tiempos, o otro seleccionador como Luis Enrique, De La Fuente y tal, hubiese sido distinto. También hubiese sido distinto si Paco Liaño, en lugar de ser jugador del Deportivo de La Coruña, hubiese sido jugador del Barça, del Madrid o del Atlético de Madrid. Suficiente para jugar en esos equipos. Me refiero ¿El a qué, que sin perdona? ser. No, que para eso, que hay que tener, digamos, la categoría, la clase para poder jugar en esos equipos. Yo siempre he dicho que jugar en Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid, no está al alcance de todos. Ser portero del Madrid o del Barça no solamente tiene que ver con lo que pares, sino con lo que tengas que soportar en tu cabeza en el día a día, esa presión, esa responsabilidad. Yo no sé, te lo digo a día de hoy francamente, si hubiera tenido esa capacidad mental de ser portero de cualquiera de estos equipos. Por intentarlo, seguramente que no. No es que me considere menos que nadie, pero quiero poner en valor que el que llega a jugar en un equipo tan grande como el Madrid o el Barcelona tiene que acumular muchos méritos y no está al alcance de cualquier futbolista profesional, como se ha demostrado con muchos jugadores, no solamente porteros, que en un momento dado llegan al Madrid o al Barça y luego cuando llegan allí pasan desapercibido y tienen que salir porque no dan el nivel o algunas veces tampoco se les da las oportunidades que cuando estaban en sus equipos se pensaba que iban a ser capaces de tener. Por eso que, bueno, satisfecho, insisto, con lo que se me dio y al final, yo digo que ser futbolista profesional hoy en día en el mundo bueno, hoy en día y en mi época, en el mundo del fútbol, ya es un valor suficiente para sentirse orgulloso. Son muy pocos los que llegan de todos los que lo intentan. ¿Y te llegó alguna vez alguna oferta o algún rumor del Real Madrid o del Barça o? No, porque ya digo que seguramente, ya digo, yo venía de una primera época profesional. Hasta los 25 años que no había tenido oportunidad, digamos, de mostrar si tenía valor o no. Luego hice un muy buen año en el Sestao, en segunda división, y el hecho de que me firmara el Deportivo La Coruña, que entonces era un equipo recién ascendido, para mí era ya un reconocimiento suficiente. El Depor me dio la posibilidad de jugar en Europa 3 temporadas en la Copa de la UEFA y luego también en la extinta Recopa, un torneo que ya no existe, que la que juegan solamente los campeones de Copa de cada país. Y eso para mí fue más que suficiente, insisto. Yo estoy muy satisfecho de lo que el fútbol me ha dado, de lo que me he trabajado, digamos, esa posibilidad de llegar a jugar al fútbol. Y lo único que lamento, y lo lamento de verdad, es que cuando me tuve que ir del Depor, bueno, pues porque el Depor decidió fichar a otros porteros con Tosaka al mando, me fichó el Sporting, que además pagó una buena cantidad de dinero al Deportivo por mí, y tuve la mala suerte de que nada más llegar al Sporting caí lesionado y estuve 2 años allí, por así decirlo, cortando el cupón. Ya no podía entrenar, ya no la lesión de cervicales que tuve. Me retiró del fútbol
Y allí ya te digo que no pude devolver, digamos, en forma de partidos jugados, el cariño y la ilusión recuperada de haber fichado por un equipo, de vivir las instalaciones de Mareo, de recuperar un poco el fútbol que a mí más me ha gustado siempre, un fútbol de cantera, un fútbol de chavales. Y allí lo pude ver otra vez, digamos, muy cercano, pero insisto, ya en una época que para mí fue nefasta porque me tuve que retirar de lo que había sido mi vida. Y luego lo hemos dicho en la presentación, ¿no? Que más allá de los títulos con el Depor a nivel colectivo, esa Copa del Rey y esa Supercopa de España, bueno, tienes tres Zamora, uno de segunda en el Sestao, dos con el Depor. Y mi pregunta es: ¿a cuál de los tres Zamoras le das más valor o para ti cuál es más especial? Tal es el que consigo con el Depor, que a día de hoy sigue empatado con Oblak, sigue siendo el récord histórico del Trofeo Zamora. El año pasado recuerdo que me hicieron muchas más entrevistas que en toda mi vida, casi todo de medios catalanes, cuando, como todos los que seguís el fútbol sabéis, Ter Stegen tuvo una primera vuelta bestial, igualó todos los números, parecía que iba a batir el récord y que lo iba a dejar en unos números imposibles de volver a batir. Y sin embargo, a última hora, pues no llegó ni a igualar el promedio. Lo único que consiguió fue igualar otro récord que teníamos de aquel año, que era el de mayor número de partidos con la portería a cero. Creo recordar que son 26 porterías a cero de los 38 partidos, que también lo conseguimos ese año. A ver, para mí no deja de ser no deja de ser un orgullo el tener ese récord, que aprovecho una vez más para decir que no tiene solamente el mérito mío, sino que eso forma parte del mérito de un equipo que defendía muy bien y que eso hacía posible que, junto con mi colaboración, que dejáramos tantos partidos la portería a cero. Pues dicho queda, ¿no? Que todos son especiales, ¿no? Ese de ese estado por ser tu primero, ¿no? Por bueno, la manera que te catapultó, ¿no? Pero si te hubieras quedado con alguno, dicho queda que es ese del Super Depor, ¿no? De aquel año fatídico, de esa penalti fatídico de Lluïquis, del que vamos a hablar ahora. Si no antes preguntarte por la tercera y última frustración que yo considero que puedes tener, aunque me has dicho que la mayor es la del Racing, ¿no? De no haber tenido más protagonismo con el equipo de tu tierra, pero la otra frustración yo creo que es el haber tenido tan cerca y a la vez tan lejos el ganar una liga, ¿no, Paco? Con el Depor. Pero fíjate, y lo llevo un poco al momento actual. ¿Quién de todos los que ahora mismo son fans del Deportivo no firmaría el estar incluso en aquella perdiendo la liga? A ver, yo aquella liga la tengo en mi recuerdo como el mejor año de mi vida deportiva, sin lugar a dudas. Lo que nosotros vivimos aquel año en la ciudad de La Coruña, hasta la no consecución del título. Eso yo me gustaría que toda la gente que os gusta el fútbol lo pudierais sentir en vuestras carnes. Porque era todos y cada uno de los días los entrenamientos, los partidos que se jugaban en La Coruña, los que jugábamos fuera con la marea de blanquiazul que nos acompañaba a todos los estadios. Eso es digno de vivir y de sentir ese cariño, ese apoyo. Entonces, para mí, lo digo sinceramente, no lo tengo digamos, en la carpeta de las frustraciones. Ese año lo disfruté como un enano. No he tenido la oportunidad nunca más de vivir un año tan maravilloso como aquel. Y claro, no sé al final si lo hubiéramos ganado, cómo hubiera sido. No tuve la oportunidad de volverlo a vivir. Lo más parecido supongo que sea la Copa del Rey, que justamente al año siguiente conseguimos en Madrid frente al Valencia. No es una frustración, yo lo disfruté. Frustración es un descenso, frustración es la retirada, frustración es no jugar en el equipo de tu tierra como siempre quise. Aquello para mí fue una experiencia inolvidable y que seguro que en la ciudad de La Coruña les gustaría poder volver a repetir y no estar viviendo ahora mismo, bueno, pues esta travesía del desierto de la segunda B, primera vez, que eso sí que es tremendo para un equipo histórico como es el Deportivo La Coruña. Y bueno, y hablando de esa fatídica noche que imagino que te habrán preguntado mucho, incluso estarás hasta cansado de responder, bueno, está la leyenda, ¿no? De yo sé lo que alguna vez has dicho,
pero se ha comentado muchas veces, no solamente tú, algún compañero tuyo más, pero siempre ha estado la leyenda, ¿no?, de que Bebeto no quiso tirar el famoso penalti de Juicic, de que se cagó, de que se rajó. Yo sé que eso no es del todo cierto, ¿no? Porque creo que había un orden, ¿no?, de preferencia de penaltis. Creo que el lanzador era Donato y lo habían sustituido hacía unos minutos, ¿no? Leyenda que además a mí me gustaría que se borrara de una vez por todas. O sea, Bebeto llevaba sin tirar un penalti más de media temporada, porque al comienzo de la temporada precisamente había fallado tres o cuatro seguidos y a partir de ese momento Arsenio decidió que el que tenía que tirar los penaltis era Donato. Donato había fallado 15 días antes un penalti en Pamplona, que con aquel fallo, por ejemplo, tampoco conseguimos un punto que nos hubiera dado, en este caso, el campeonato de la misma manera. Con esto lo que quiero decir es que en el fútbol, y más en el fútbol profesional, las cosas no ocurren porque sí, o sea, no hay caprichos, que casi todo está más o menos ordenado y pactado. Entonces, como bien has dicho, el encargado de tirar los penaltis, el número uno, era Donato. Donato lo acababa de quitar Arsenio. El número dos era Jukic y el número tres era Recarte. Y así estaba establecido. O sea, Bebeto no aparecía en esa lista de ninguna manera. Y mira que si hay un futbolista que al que yo le he visto disfrutar metiendo goles, ese era Bebeto. Bebeto prefería perder 5-1 y marcarle un gol que ganar 4-0 y él quedarse sin marcar. Es un poco el egoísmo del delantero, ¿no? Entonces, lo tiró Jukic, que además era el tío más frío y más calculador y más entero que te puedes echar a cara. Pero ese día, pues tuvo la mala suerte de que cuando inicia la carrera arrastraba sobre sus hombros el peso de los 20 y pico mil espectadores que había en el estadio Riazor y falló o se la paró el portero. Pues ya está. ¿Qué pasa? Uno lo tenía que tirar. Yo no hubiera sido capaz de dar dos pasos hacia el balón. Entonces, bueno, pues son cosas que ocurren y hay que quitarle ese dramatismo que bueno, que todos le hemos dado, efectivamente. Además, nosotros conocemos bastante bien a Miroslav Jukic, porque nosotros somos de Valencia y tuvimos el placer de poderlo ver como jugador en el Valencia, además también una época gloriosa del Valencia. Y como tú bien dices, pues era un tío tranquilo, con bueno, las ideas muy claras, mente fría, y que además era uno de los mejores líberos, mejores centrales que probablemente hayamos visto en la liga, ¿no? Una de las cosas que más me apena probablemente que tiene que ver con la figura de Miroslav Jukic es que en la historia del Deportivo pasará como el hombre que falló el penalti de la liga que no pudo ser, cuando la realidad es que ha sido uno de los mejores futbolistas que junto con Mauro Silva, Bebeto, el propio Frank, que han pasado por ese equipo en la historia reciente del club. Entonces, bueno, son cosas del fútbol. Para muchas cosas el fútbol es cruel. Y no pasa nada. Él seguro que ya se repuso de aquella circunstancia y seguro que vive feliz comprada con su mujer y con sus dos hijos que, bueno, que ya son mayorcitos y tampoco sé mucho por dónde andan. Y bueno, ¿y cómo viviste ese penalti desde la otra portería, del lado opuesto? ¿Qué pensaste o qué sentiste al ver que no entraba? Quiero decir, ¿o realmente no lo viste el penalti? ¿Preferiste no mirarlo, mirar al público o sí que viste cómo se lanzaba? No lo vi. Yo me quedé mirando en este caso para el público. Lo que pasa es que fue fácil de acertar que el penalti no había entrado, pues porque bueno, la exclamación y la decepción que se sintió en aquel momento pues fue tan tremenda que enseguida nos dimos cuenta de, bueno, pues aparte que es que no hubo tiempo para reaccionar, porque a continuación se pitó el final del partido y todos para casa. No lo vi. Lo he visto 200.000 veces por televisión, porque cada poco tiempo no lo siguen pasando, pero en directo no lo vi. Sí, pero imagino que la decepción en ese momento al ver el rostro de la afición, pues sobre todo la afición, ¿no? Ver la decepción de la afición sería lo que más te dolería, ¿no? Insisto que fue un año en el que la afición se merecía todo lo bueno que lo hubiera podido llegar. Yo recuerdo que cada partido que jugábamos en casa, los
500 metros aproximadamente que hay desde el hotel donde nos concentrábamos para comer los días de partido, simplemente para comer y echar la siesta, hasta el campo, veníamos escoltados, el autobús iba al paso de peatón, porque era imposible llegar de otra manera, porque nos acompañaba una marea humana de gente vestida de blanquiazul que venían al hotel y que nos llevaban, ya digo, si nos hubieran tenido que llevar a hombros, nos llevaban a hombros. O sea, no hacía falta el autobús. Entonces, claro, ese día en concreto la ciudad estaba decorada, banderas por todos los sitios, un jardín que habían hecho con flores que se estila mucho allí en La Coruña. Lo de poner frases con flores, había uno allí cerca del estadio que ponía campeones, claro, eso que lo vio Arsenio, digamos que ya no le sentó nada bien porque lo de anticipar los asuntos, pues dicen que trae mala suerte y efectivamente se cumplió. Pero bueno, ya está, ya pasó, hace mucho tiempo de aquello. El Depor al final sí que tuvo la suerte unos años después y ya con Irureta de pasar a engrosar esa pequeña lista de equipos españoles que tienen una liga como poco en sus vitrinas y el Depor está ahí. Y bueno, y en el lado opuesto, en el lado del Valencia, está claro que González, el portero del Valencia, no se lo iba a dejar marcar, ¿no? Pero más que parar el penalti, que por profesionalidad tenía que la obligación de hacerlo, de intentar hacerlo, ¿te sorprendió o entendiste su efusiva celebración? Yo en el campo no lo vi y tampoco a día de hoy ya no le doy ninguna importancia, entonces tampoco, a ver, nosotros sabíamos que el Valencia aquel partido venía con un aliciente extraordinario. Ellos no se jugaban nada en la liga y lo único que se jugaban es que había unas perrillas, que había un dinero por medio que les habían ofrecido en este caso, ¿quién? Lógicamente, pues el Barça. Entonces, a mí el que un equipo prime a otro digamos, por incrementar su actitud en un partido, por ganar, vamos a decir, a mí no me parece mal. O sea, que yo eso no lo voy a criticar porque creo que aunque a día de hoy tengo muchas dudas de que eso siga existiendo en el fútbol actual, en aquellos momentos era algo muy, muy habitual. Entonces, bueno, a mí personalmente, te lo digo de verdad, no tengo ningún rencor ni guardo ninguna sensación negativa hacia González porque parar el penalti ni al resto de los jugadores. Al año siguiente yo recuerdo que tuvimos de compañero en aquel vestuario a un jugador, a Boro, Salvador Boro. Al año siguiente fue compañero nuestro y ya nos contó detalles de lo que cobraron, de se lo pagaron. O sea que con eso te quiero decir que al final todas esas historias son de todos conocidas y ya está. O sea, que no somos tontos y que ya sabíamos lo que había y que los que fallamos fuimos nosotros, pero no en ese partido, sino ya en un par de partidos atrás que no fuimos capaces de ganar y que el Barça había hecho una segunda vuelta tremenda donde fue capaz de enjuagarnos la diferencia de puntos que al final de la primera vuelta teníamos sobre ellos. Sí, tú no lo viste, pero Luis y los resto de compañeros, incluso la afición, sí que vio esa celebración. Y a lo mejor en caliente sí que sentó mal, ¿no? Esa celebración, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí, pero bueno, pero que al final todo formaba parte un poco de la gran frustración, pues que más o menos todos tuvimos de aquel día de conseguir algo que, insisto, que para la mayoría de los jugadores del Deportivo, lógicamente para la afición, era algo súper deseado. Bueno, pues ya está, pasó, ya digo, al año siguiente, yo siempre digo lo mismo, al año siguiente tuvimos la posibilidad de resarcirnos un poco. De conseguir el primer título oficial para el Depor con la consecución de aquella Copa del Rey en Madrid frente al Valencia, que también estuvo por medio en esa consecución, pero que tampoco fue una revancha, porque al fin y al cabo ganamos una Copa del Rey, no ganamos la Liga. Simplemente la ganamos y no por fastidiar al Valencia, sino por ganar la Copa del Rey del Deportivo. Punto. O sea, que así lo creo. Sí, pero gracias a eso o por culpa de eso se creó o se formó una rivalidad, odio, animadversión contra el Valencia en la ciudad de Coruña, ¿no? Desde entonces, ¿no? Y quizás sí que habían ánimos de vendetta, ¿no? De revancha, justamente al año siguiente que te enfrentas, da la casualidad del destino que hablábamos antes, lo caprichoso que es, en la final, era una manera de vengarse, ¿no?
A ver, yo personalmente soy más de filias que de fobias. Con esto quiero decir que yo, cuando quiero ganar un partido, no es para fastidiar que el otro pierda, sino porque quiero ganar por mí. Y así lo considero. Entonces, insisto, ¿ganamos la Copa del Rey? Sí. ¿Fue contra el Valencia? Sí. ¿Que a muchos aficionados le lo pudieron interpretar como una revancha? Vale, me parece correcto y dentro de la pelea deportiva me parece hasta lícito y, digamos, ¿por qué no? Bueno, está bien, pero insisto, la liga de anterior no nos la devolvieron porque no la habíamos ganado. Entonces, bueno, pues ya está. Recuerdo que un par de años después, o tres, el Valencia se vuelve a cruzar en el camino del Deportivo en el último partido de liga y también el Depor no es capaz de ganar al Valencia y el Depor pierde la categoría. O sea que en esos momentos no estábamos hablando de un título, estábamos hablando de perder una categoría, que es algo mucho más grave. Entonces, bueno, pues coincidió que fue el Valencia también. ¿Qué le vamos a hacer? El destino tiene estas cosas. Pero insisto que yo personalmente, ya entonces y mucho más ahora con el tiempo, yo no tengo ninguna animadversión hacia el Valencia ni hacia ningún otro equipo. Yo quiero ganar porque quiero ganar yo. Y claro, el que está en mitad del camino pues tiene que perder, pero no por otra cosa. Y háblame de esa famosa final del agua del Bernabéu. ¿Qué recuerdas de ese día? Menuda cayó, ¿eh? A ver, ¿cómo lo voy a recordar? Recuerdo que fue un partido muy disputado, fue un partido que empezó además en unas condiciones de mucho calor, de mucho bochorno, ¿no? Porque el día en Madrid era tremendo. Yo creo que el partido más bonito, sin lugar a dudas, que se puede jugar en el territorio español es una final de Copa, en un campo neutral, por así decirlo, un campo con dos aficiones divididas, una pelea en la grada, una pelea en el terreno de juego, y así estaba discurriendo el partido, donde fuimos capaces de adelantarnos en el marcador, donde yo creo que generamos ocasiones más que suficientes hasta que empezó a llover. El campo se fue poniendo, bueno, pues como una piscina y además, bueno, pues el Valencia tuvo la fortuna de empatarnos ya cuando el campo estaba muy mal, en una falta que lanzó Mijatović que no tuve capacidad para detener. En aquellos momentos el campo ya estaba súper encharcado y de repente se puso a granizar y el árbitro García Aranda, el madrileño, pues no le quedó más remedio que suspender el partido. Si no lo suspende antes, no somos capaces ni de llegar a los vestuarios, porque el túnel de vestuarios del campo del Bernabéu, primero bajas y luego subes, y ya cuando entramos nos llegaba el agua más arriba de la cintura, y que nos tuvimos que quedar un par de días en Madrid para con la incertidumbre de cómo afrontar 10 minutos que restaban de aquel partido. Bueno, pues la mojadura de todo el mundo, los dos días que se hicieron eternos, la reanudación del partido y enseguida marcamos y dejamos sentenciado el primer título del Deportivo, la felicidad, el recibimiento a La Coruña. Bueno, una cosa muy especial. Y bueno, menudo golazo te metió Mijatović, ¿no? De sí, falta, ¿no? Sí, a ver, era la época en que Mijatović era probablemente el mejor especialista en el lanzamiento de faltas que había en la Liga Española. Falta en la frontal del área con Mijatović delante era sinónimo casi de gol. Nosotros teníamos a Bebeto, pero que también era un lanzador del pelo. Pero bueno, sí, ya nos habían lanzado alguna en ese partido y bueno, pues no había sido, pero en esta... Además, ya te digo, el campo ya en esos momentos estaba muy mojado y el balón botó justo un poquito antes de entrar a la portería y no me dio tiempo a llegar al balón. Pero bueno, afortunadamente, al final, ya digo, el bueno de Alfredo consiguió el segundo gol ante Zubi y nos llevamos la copa. Sí, porque el primero lo marcó, si no recuerdo mal, Manjarín, ¿no? Empató Pecha sobre el 70 y bueno, luego lo que ya hemos comentado del famoso... diluvión de lluvia, ¿no? que se sucedió en Madrid. Con ese gol del empate, ¿visteis peligrar la final? Lo digo porque hay mucha gente en Valencia que tenía la sensación de que si empataba el Valencia, tal como hizo en el minuto 70,
Si no se llega a suspender el partido, muchos tienen la sensación de que el Valencia hubiese, el conjunto Che hubiese remontado. Sin embargo, mucha gente también dice, a raíz de eso, de la suspensión, de que la suspensión le vino bien al Depor. ¿Opinas lo mismo? A ver, no lo sé. Eso es hablar un poco de fútbol ficción. No lo sé. Yo creo que, aparte que es que he tenido la ocasión de ver el partido recientemente, en un partido de esta, unos partidos de estos de una televisión que repitió el partido, y lo estuve visionando, y la verdad es que en el recuento de oportunidades de aquel partido, yo creo que en el cómputo general habíamos tenido muchas más nosotros que el propio Valencia. Pero bueno, ya digo que eso ya no sabes, quedaba muy poco tiempo y podía ser que ya digo, el campo se puso imposible y entonces en esas circunstancias era difícil saber cómo iba a evolucionar el partido. Entonces, bueno, pues, ¿quién lo sabe? Y bueno, desde la suspensión hasta la reanudación del partido, como tú bien has dicho antes, bueno, pasaron 2 o 3 días, ¿no? ¿Cómo fueron esos días, esas horas? ¿Hicisteis alguna conjura especial No. entre vosotros? ¿Qué os decía Arsenio? A ver, Arsenio era un hombre que siempre insistía en que los futbolistas estuviéramos bien descansados, bien cuidados, bien tratados. Lo que pasa es que piensa que nosotros nos habíamos ido a Madrid pensando en que el sábado después del partido nos volvíamos para A Coruña y ya, ni teníamos ropa, ni teníamos, digamos, casi lo necesario para entrenar allí en Madrid, como tuvimos que hacer después de la suspensión. Entonces todo se apresuró mucho y se tuvo que ir solucionando. Creo que al día siguiente ni siquiera teníamos teórico alojamiento en el hotel donde estábamos, porque claro, se había reservado para lo que era el partido y como mucho la noche del partido. Bueno, se tuvo que ir improvisando sobre la marcha. Arsenio ya digo que lo único que se preocupó fue que los futbolistas estuviéramos atendidos, que no nos faltara de nada y fue, bueno, pues todos los que estaban alrededor los que se preocuparon, bueno, pues de darnos las condiciones mínimas para seguir en Madrid. Se hizo larguísimo, sobre todo la incertidumbre de que no sabías cómo preparar un partido nuevo de 10 minutos. Todos considerábamos que lo normal es que fueran 10 minutos más la prórroga. Entonces, bueno, pues por así decirlo, era como mucho llegar a jugar 45 minutos de fútbol para decidir un título. Nadie podía esperar eso, que en la reanudación y al poco de empezar esa reanudación se diera el gol de Alfredo y que eso sirviera, bueno, pues para que el Depor consiguiera su primer título. Tal cual. Me imagino que lo mismo le pasaría a la gente. Porque claro, desde Valencia a Madrid hay 2 horas y media, más o menos, de coche, pero es que desde La Coruña son 6. Y ese día, mucha gente de las que estuvo el sábado en el Bernabéu volvieron. O sea, improvisaron para autobuses, trenes y demás para poder volver hasta Madrid. Que eso yo creo que sí que tuvo un mérito tremendo, el poder contar con todo el apoyo que tuvimos otra vez en el Bernabéu, que no estaba tan lleno como el día digamos, el día de la final, como el día que se reanudó, pero así todo el ambiente que se vivió fue bestial. Y bueno, dejando un poco de lado la final del agua, no todo fue de un camino de rosas, ¿no? En tu llegada y en tu estancia en Coruña, ¿no? Porque sin ir más lejos, el primer año, ¿no? En el que tú estás en el Depor, os jugáis la salvación contra el Betis, ¿no? Sí. Imagino que. Sí. A ver, el Depor venía de una trayectoria de 20 años en segunda división. Esa primera temporada en primera, el equipo, digamos, que conserva la base del equipo que asciende y hay unos pocos fichajes entre los que estoy yo, pero digamos, gente de un perfil bajo, con poca experiencia en primera división. Se ficha un entrenador nuevo, en este caso estamos hablando de Marco Antonio Boronat, que venía un poco como el heredero de Tosas de aquella Real Sociedad donde debutó el galés, pero las cosas no fueron bien y hasta tal punto que a falta de, no recuerdo exactamente cuándo, pero a Boronat se le cesa y se vuelve a recurrir al viejo zorro, a Arsenio, para intentar salvar la categoría. Y esto se hace a través de una promoción de permanencia frente al Betis. Entonces, además yo recuerdo, claro, ese año
y lo estoy pensando ahora también contra el Valencia, yo dejo de jugar en el equipo porque me lesiono en el partido que jugamos en casa frente al Valencia. Salgo del área a disputar un balón con Álvaro Cervera, antiguo ex compañero mío del Racing de Santander, en aquellos momentos uno de los jugadores que mejor rendimiento le estaban dando al Valencia. Rompí el aductor y a partir de ese momento ya no volví a jugar en esa temporada. Y como decías, nos tenemos que jugar la permanencia contra el Betis. Y el segundo partido es en Sevilla, que recuerdo que además que la celebración de la permanencia la hicimos en la Expo de Sevilla, ya clausurada, en los dos bares que había abiertos por allí un día entre semana y después de un partido que nos consiguió la permanencia. Y ahí, digamos, es cuando Lendoiro ficha jugadores ya de otro nivel, con la incorporación de Mauro, la incorporación de Bebeto, la incorporación de Recarte, que son un poco los que le dan un poquito de más de cuerpo a un equipo que había sufrido mucho para la permanencia. Sí, fue un año complicado, ¿no? Ese de la permanencia con el Betis, pero que bueno, que lo solventasteis con éxito y bueno. Y luego fue, pues, por decirlo de algún modo, ¿no? Ese trampolín, ¿no? A llegar a ser el Super Depor, ¿no? Oye, ¿qué te pasó con hace poco, ahora menos de un año, 6, 7 meses, tuvimos aquí en el canal a Donato, bueno, estuvimos sí. hablando del Super Depor, ¿no? De su trayectoria sí. en el Depor, en el Atlético de Madrid, en la selección, ¿no? Bueno, hablamos un poco de todo, lo tuvimos aquí también, pero hace poco me enteré que tuviste un pequeño conflicto con él, ¿no? Que lo llegaste a coger del pecho en un partido contra el Mérida, ¿no? De la camiseta y le cantaste las 40, ¿no? A ver, eso que puede parecer que es un incidente tremendo, no tiene la mayor, o sea, no tiene la más mínima importancia. Fue tan sencillo como en una falta frontal que Donato formaba parte de la barrera, se abrió y no acabó en gol porque la pude detener, pero en ese momento lo único que se me ocurrió fue salir de la portería hacia él a reprocharle que por qué se había quitado de la barrera y la agarré por el pecho. Pero bueno, pero que esos son, o sea, nunca jamás en mi vida, fíjate, para que veas lo conflictivo que soy yo y lo conflictivo que era Donato, que repartía Biblias en el vestuario, lo de fuerza para vivir, que os sonará un poco de aquella época, en mi vida me han enseñado ni una tarjeta amarilla en mi trayectoria profesional. Con eso te quiero decir que nunca he tenido un problema ni con los árbitros ni con ningún jugador. Bueno, en ese momento, bueno, por lo que fuera, no me gustó nada el que se quitara de la barrera, y yo que era un portero que hablaba mucho en los partidos y que mandaba y que gritaba, pues seguramente de forma desafortunada me fui donde él y le agarré por el pecho, pero vamos, que con Donato no se puede tener un problema y seguramente conmigo tampoco. Sí, bueno, calentón del momento, ¿no? Lo que tiene el efectivamente, fútbol. Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, y alguna vez has comentado también que te decepcionó Tosac, John Benjamin Tosac, el galés. ¿Por qué te decepcionó Tosac? A ver, yo tenía un poco la idea de que Tosac era un entrenador top. Ya digo, venía de la Real Sociedad, venía de ser un entrenador que parece que había traído un modelo de fútbol diferente a España, un fútbol muy alegre, con los carrileros largos, con... Bueno, y sin embargo, cuando llegó al Depor, a mí me quitó muchos días las ganas de levantarme para ir a entrenar. Los porteros en los equipos de Tosac entrenábamos muy poco, y yo era un enfermo del entrenamiento. Entrenábamos muy poco porque a él le gustaba mucho, habréis oído más de una vez, el poner porterías en cuatro esquinas y hacer ejercicios de fútbol, de meter goles en porterías con palos en las esquinas. Entonces a los porteros muchas veces nos mandaba a un córner a entretenernos allí mientras él hacía los ejercicios. Luego tenía días de entrenamiento que se nos saltaba. Bueno, en fin, no me transmitía buenas vibraciones un poco por la forma en que yo entendía el fútbol, el día a día del fútbol, el entrenamiento del fútbol. Y estoy hablando que jugué con él, ¿eh? O sea, que la gente no piense que es que me decepcionó porque no me pusiera. O sea, yo con Tosa, salvo un par de veces que estuve lesionado por pequeños problemas musculares, era el portero titular. Entonces,
Bueno, pues esa fue que a mí me costaba levantarme por las mañanas porque pensaba, joder, otro día que tienes que ir al entrenamiento para estar ahí en el córner con preparador físico mientras los otros entrenan. Va por ahí el asunto, no por otro tipo de circunstancia. Y bueno, se ha hablado mucho, que yo entiendo perfectamente que estés cansado de hablar del penalti de Juicy, de ese día, incluso de la final del agua y tal, pero yo creo que la gran olvidada es la Supercopa de España, que le ganasteis al Real Madrid en la antigua Supercopa de España, no el torneo de ahora que se juega en Arabia, sino es la antigua Supercopa de España que se jugaba a partido de ida y vuelta, ¿no? Y le ganasteis a todo un Real Madrid campeón de liga. Sí, además, esa fue la fueron de los primeros partidos que tuvo Tosa precisamente con el Depor, porque ganada la Copa del Rey, los futboleros acordarán que Arsenio deja el equipo. Y llega Tosa, que era un poco la ambición que tenía el Endoiro de dar un pasito más adelante con aquel Super Depor. Y en la pretemporada, esa pretemporada que se culmina precisamente con la consecución de la Supercopa, el Depor arrolla en todos los partidos que juega. Hay un torneo incluso en Cartagena, creo recordar, que se le gana por 8 goles al Bayern. Y claro, la gente en Coruña flipaba con aquel Depor, que ese año sí, que se iba a ganar todo, y se gana al Real Madrid, efectivamente, como bien dices, la Supercopa de España. Algo que, claro, porque al Madrid se le venía ganando de forma habitual en Riazor. El Madrid estuvo 17, 18 años sin ganar en Riazor, salvo el primer año, precisamente de la permanencia que hablábamos antes, que se pierde. A partir de ahí, el Madrid se pega 17 años sin ganar un partido en Riazor. Pero es que también se le gana en el Bernabéu. Entonces, claro, ahí la gente explotó o disparó un poco sus expectativas con relación al equipo. Pero bueno, al final la temporada no salió tan bien como a priori podía parecer. Sí, porque esa Supercopa además se ganó con un global de 5-1, o sea que me Sí. parece una barbaridad. ¿Y ese año también fue el año que quedasteis otra vez subcampeones? No, 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 no. Ese año el equipo llegamos a jugar, si no recuerdo mal, una semifinal de la Recopa con el Paris Saint-Germain, pero ya ese año en la Liga el equipo ya no da, digamos, la talla, ya no funciona como lo había hecho los 2 años anteriores. Y a ver, no se hace una mala campaña, pero nada, nada como la anterior o incluso la anterior, en que sí se había también quedado muy alto en la tabla. No, en realidad quedamos, yo creo que fue tercero el año que ganamos la Copa precisamente al Valencia, pero que el Madrid queda campeón, que a falta de 2 o 3 jornadas nos ganan el Bernabéu, y aunque estábamos peleando por la Liga, bueno, pues ahí ya perdimos, digamos, esa carrera por la Liga, y aunque quedamos bien. Bueno, lo bueno de esa temporada, evidentemente, y lo que tapó la buena actuación en la liga fue la consecución de la Copa del Rey. Sí, ahora que lo dices, creo que fue así. Fue su campeonato de cuando de penalti y Jukic, al otro año siguiente, campeón de Copa, y creo que quedasteis segundo o terceros en Liga. Y ya cuando ganáis la Supercopa de España el año siguiente, es cuando sois más discretos en Liga. Tal cual, tal cual. ¿Y quién ha sido el mejor futbolista o qué jugador ha sido el mejor con el que has jugado? Porque más te ha impresionado, de compañeros. A ver, en la época del Depor, evidentemente, es donde he coincidido con los mejores futbolistas que yo he tenido a lo largo de mi carrera. Si hablamos de defensas, probablemente ninguno como Jukic. Si hablamos de centrocampistas, evidentemente ninguno como Mauro Silva. Y si hablamos ya de jugadores de talento ofensivo, pues ahí voy a decir Fran, a mí me parece que es un futbolista descomunal. Y cómo no, pues tengo que nombrar a Bebeto, que como goleador, pues poco se puede poner a su altura. Bueno, eso es por hacer un resumen, pero ya digo, yo creo que con pilares como esos que tuvo el Deportivo, no es normal, digamos, que aquel equipo creciera de la manera que lo hizo.
Y bueno, y luego cuando estuviste en el Sporting de Gijón, si no me equivoco, el entrenador del Sporting era Benito Floro, ¿no? El Sí, profe. sí, sí. También lo tuvimos nosotros también lo tuvimos aquí en el canal. De hecho, la entrevista se la hicimos en persona, porque él tiene un apartamento en Cullera y nos invitó a él y fuimos a hacérsela en persona la entrevista. ¿Cómo te trató el bueno de Benito Floro en tu estancia en Gijón? Pues mira, te puedo decir que con Benito Floro yo ha sido la época de 15 años de profesional donde por fin, digamos, que me sentí tratado como un verdadero futbolista, como un deportista profesional. Fue la primera vez a lo largo de mi carrera futbolística en que yo vi que el trato, digamos, que recibíamos los futbolistas era un poco diferente a lo vivido hasta ese momento, en cuanto a cuidados, en cuanto a control médico, en cuanto a control de la recuperación. Estoy hablando de 2 años, de los cuales solamente estuve a disposición de él 4 o 5 meses, porque luego caí lesionado y ya tuve que dejar de entrenar. Pero en el día a día ha sido el trato profesional más delicado, más estudiado que yo, junto a su segundo portolés, que yo he podido vivir. Creo que a día de hoy, digamos, yo creo que fueron uno de los pioneros del cambio que se produjo en la forma de entrenar y de tratar al futbolista, de la nutrición. Ya te digo, eso a día de hoy es habitual en todos los clubes profesionales, pero en aquella época yo creo que Benito Floro, aparte de ser un estudioso del fútbol, era un adelantado en el cuidado del futbolista. Yo le estaré eternamente agradecido y conmigo se portó de una manera fenomenal. Y bueno, a Benito lo conocemos, bueno, evidentemente por su trayectoria, ¿no? Hace llevar un pie, y bueno, también porque viven a caballo entre Silla y Cullera, como te comentaba. Pero también conocemos al que fue tu representante aquí en Valencia, se le conoce mucho, a Alberto Toldrá, porque bueno, ha representado siempre a muchos jugadores del Valencia, del Levante, del Villarreal. ¿Cómo era contigo Alberto Toldrá, esa relación profesional? A ver, yo con Alberto Toldrá, digamos que la única operación, por así decirlo, que hizo conmigo fue mi renovación por el Depor, que la hizo a las tantas de la mañana con Lendoiro a la puerta del Hotel Valencia Palace, ya por aburrimiento, que era un poco lo que se le acusaba a Lendoiro, que hacía las renovaciones por agotamiento de los representantes rivales. A las tantas de la mañana, a las puertas del Hotel Valencia Palace, Alberto Toldrá se quería ir a dormir y Lendoiro no le soltaba. Y al final dice, venga, pues renovamos de esta manera. Y luego fue el que, por así decirlo, ya a instancias del Depor organizó los números del traspaso al Sporting de Gijón. Conmigo la verdad es que no tuve la fortuna de mantener así muchos encuentros personales porque lo hacíamos todo a través del teléfono y me dio la sensación de que iba, digamos, a otro nivel en el ámbito profesional, en lo que eran las relaciones con los clubes, ¿no? Muy profesional todo, pero ya digo, no tengo un trato personal o no tuve un trato personal con él para decirte cómo era. Recuerdo eso, la anécdota que me dijo, mira, he hecho la renovación con Lendoiro a las tantas. Habíamos un partido que jugamos allí en Valencia, un Valencia Depor. Ese día nos vimos, hablamos de cuál podía ser mi futuro. Yo quería renovar en el Deportivo, había entonces algún equipo que me podía querer. Pero bueno, la prioridad era renovar en el Depor y así se dio y me dijo que lo habían conseguido a las tantas de la mañana a las puertas del Hotel Valencia Palace. Así, esa fue su frase. Y bueno, Paco, tú que eres, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, un enfermo del fútbol, porque sé que te gusta mucho, que sigues constantemente, estás también ligado a programas deportivos y demás. ¿Nunca te ha picado el gusanillo de querer entrenar? No. He entrenado porteros. He tenido una escuela de porteros, de base, de formación. Lo que pasa que como yo he vivido el fútbol de una forma, digamos, extrema, en el sentido de plena dedicación, a día de hoy me costaría mucho entrenar gente que no estuviera dispuesta, por así decirlo, a dar la misma entrega que yo, como yo entiendo el mundo del fútbol profesional. Entonces no me quiero llevar a casa la frustración en el día a día de no conseguir transmitir eso a los que pudieran ser mis jugadores. Entonces, bueno, si me meten una cosa, lo hago al 100%, pero del otro lado tengo que recibir el feedback
de que hacen lo mismo. Y me da la sensación que a día de hoy eso es muy difícil. O sea, eso lo he vivido ya entrenando porteros, que muchas veces te frustrabas porque le echabas tú mucha más ilusión que ellos, y al final, en este mundo, que sobre todo en el deporte de base, que no se gana dinero, que al final es más una dedicación porque te gusta que por ganar dinero, pues para no recibir, digamos, del otro lado la dedicación que tú tienes, prefiero estarme en casa tranquilamente viendo fútbol o lo que sea, que no dedicarme a entrenar y traerme a casa problemas que no corresponden. La vida es más cosas además que el fútbol. Bueno, Paco, ya para ir terminando, como te comentaba al principio, me gustaría hablar, aunque sea de manera breve, un poco de la actualidad del Depor y de la actualidad del Racing. Si te parece, empecemos con el Depor, ¿no? Bueno, el Depor, dentro del ostracismo que supone continuar en primera ref, está atravesando un buen momento en lo que viene siendo una buena dinámica en la competición. Si no me equivoco, está solo un punto de la Ponferradina, que es primera, el Depor va segundo, y llevan una racha de 6 victorias consecutivas el Deportivo. Sí que es cierto que las temporadas pasadas, ¿no? El pozo que siempre se ha dicho de segunda B, ahora es de primera ref, ¿no? Pues bueno, tuvo aquel famoso ya riazorazo, ¿no? Que el Albacete le ganó, ¿no? Sí. Luego también el Castellón también le apeó otro año. ¿Crees que este año es el año de que podremos volver a ver al Depor, al menos en segunda división, al menos en el fútbol profesional? Más nos vale. La primera vuelta ha sido frustrante. La primera vuelta del equipo ha sido frustrante. Ha habido momentos a mitad de esta primera vuelta que incluso ha llegado a estar más cerca de las posiciones de descenso que de las posiciones de arriba. Y eso en un equipo que a día de hoy tiene 28.000 socios, en un equipo que tiene cerrado el cupo de socios porque con la relación del porcentaje de socios y el aforo del estadio no puede dar más de sí, es muy frustrante. Entonces, afortunadamente, eso ha cambiado y el mes de enero y febrero el equipo está dando, digamos, el nivel que se le supone que tiene que dar, porque además es el hecho de que ahora mismo está ganando y como está haciendo, no es ni más ni menos que lo mínimo exigible a un equipo que tiene una plantilla que yo creo que va por encima de la categoría. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos disfrutando de este momento, pero insisto, yo para mí no está haciendo nada extraordinario. Está haciendo un poco lo que se supone que el Depor tiene que hacer en esta categoría. Es lo mismo que hacen el Madrid y el Barcelona, digamos, cuando juegan sus partidos. Siempre son favoritos, independientemente de quién sea el rival, sea en casa o sea fuera. Y yo diría que incluso en esta categoría la diferencia es mayor. Entonces, lo único que espero y deseo es que esta línea, esta confianza que ahora mismo demuestran los jugadores, se mantenga hasta el final de la temporada y que acabemos siendo primeros y ascendiendo a segunda división, a fútbol profesional, porque no me quiero imaginar otro playoff. Son dos batacazos grandes los que se ha llevado el equipo, el año pasado frente al Castellón, el anterior, como bien dices, con el Albacete, cuando todo se suponía que estaba a favor del Depor, y entonces se despertarían muchos fantasmas. Entonces ahora mismo el equipo está bien y esperemos que más o menos se mantenga y que tiene margen más que suficiente para de aquí al final conseguir ser campeón. Veníamos de 9 puntos de diferencia con el primero y como bien dices, ahora mismo estamos a 1. Pues ojalá se suba directamente, ¿no? Como primero, ¿no? Y se ahorre jugar ese playoff, que la verdad es que es una lotería. Así es, así es. Ojalá volver a ver al Depor pronto en el fútbol profesional. Y bueno, el Racing, que también había pasado unos años malos, ¿no? También muchos años en segunda B, fuera del fútbol profesional, o bueno, consiguió ascender. Y bueno, hasta ahora mismo estamos grabando la entrevista día 1 de marzo, viernes del 2024. En estos momentos está octavo, a tan solo un punto del playoff y dando muy buenas sensaciones, sobre todo cuando juegan el Sardinero. Sí. ¿Podemos soñar con el Racing de que al menos juegue playoff? ¿Por qué no? Esta segunda división demuestra que nada es imposible y que la igualdad es tan grande que los que están abajo ganan a los de arriba y los de arriba
no tienen partidos fáciles. Lo bueno que tiene el Racing este año, además, es que es una, sobre todo cuando juega en casa, es un equipo muy divertido de ver. Es un equipo que todos los partidos los convierte en un en una ida y vuelta, con muchas ocasiones, a veces le sale bien, otras no tanto, pero que es un equipo que tiene un estilo de juego muy atractivo para el espectador neutral. Y los partidos en el Sardinero, a los que acudo siempre que puedo, la verdad es que con el ambiente que además haya en el estadio alrededor del equipo, son muy divertidos de ver, lo cual a día de hoy no es poco. Tiene que mejorar evidentemente la trayectoria fuera de casa, donde el equipo está dejando muchos puntos, y si esto lo corrige y mantiene la línea de casa, pues yo creo que meterse en el playoff es algo que está muy al alcance de la mano, y por qué no soñar. Aquí ya digo, en Santander estamos después de una larga trayectoria también en la segunda B, entonces el equipo está dando muestras de un cambio grande, ha cambiado también de propietarios y la apuesta por el fútbol es importante, y vamos a ver si esto supone que también a la vuelta de no mucho tiempo se pueda volver incluso, por qué no, a soñar con vivir la primera división, que es lo que todos cántabros deseamos. Sí, además en segunda división es una competición bonita porque está muy igualada, no es como quizás a lo mejor la primera división, que hay los equipos europeos están más distanciados de por ejemplo, el primero del segundo, o la Champions de la Europa League, o de los demás, o del descenso a los puestos europeos, hay un mundo de puntos. Aquí no, aquí en segunda división cualquier equipo puede ganar a cualquiera, el Amorebieta puede ganar perfectamente a Eibar, al Leganés, y está todo muy igualado, todo en un pañuelo de puntos, y la verdad es que es una competición bonita, pero ojalá ver al Racing, ¿no?, en primera. Además es que, a ver, ahora mismo en esta categoría hay una pila de equipos históricos que forman parte de ella, y por ejemplo aquí desde Santander pues tienes enfrentamientos con equipos históricos también a poca distancia, pues vas a Gijón, vas a Oviedo, tienes también muy cerca a Burgos. Me refiero que hay un nivel, bueno, hay un nombres, estadios muy, muy atractivos donde ver el fútbol, y la afición del Racing, por ejemplo, que es una afición que también viaja mucho, pues lo está pudiendo disfrutar, y más, ya te digo, cuando el fútbol que ofrece el equipo es un fútbol atractivo. Venimos de una época, incluso así, incluso cuando se ascendió, que el equipo ganaba, pero el fútbol que practicaba pues era feucho, valga la expresión, y sin embargo ahora puedes ganar, puedes perder, pero casi todos los partidos tienes ratos que te diviertes. Bueno, pues el fútbol, al fin y al cabo, uno de sus objetivos es divertir a la gente. Y yo, como racinguista, puedo decir que este año me estoy divirtiendo y mucho. Además, hay un jugador que a mí me gusta mucho, me parece un pelotero espectacular, como es Juan Carlos Arana. Arana. Sí, a ver, hay varios jugadores. Arana es uno de ellos. El otro, digamos, que va un poco por encima del nivel es Vicente, un jugador que salió de la cantera del Atleti y que tiene una calidad técnica excelente, y que se entiende muy bien, por ejemplo, con Arana, es uno de los beneficiados. Bueno, vamos a ver si nos da, ya digo, para ilusionarnos y podernos meternos en el playoff de ascenso, y quién sabe, a lo mejor este año toca. Ojalá, ojalá, y yo como valenciano y como valencianista, me encantaría ver en Mestalla un Valencia Racing de Santander. Muy bien, pues me alegro que así fuera. Bueno, Paco, ha sido un placer, una auténtica gozada tenerte aquí esta tarde con nosotros. La verdad, hemos disfrutado mucho. No todos los días se puede estar con un tres veces Zamora, y la verdad es que te estamos eternamente agradecidos. Y nada, simplemente darte las gracias y nada, y desearte lo mejor en tus proyectos, en tus aventuras. Muy bien, pues nada, el placer ha sido mío, y nada, para cualquier cosa que me necesitéis, ya tenéis mi número y aquí estamos. Perfecto, y suerte para tus dos equipos, el Depor y el Racing. Vale, y como decís vosotros, Amun Valencia. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. Adiós.